Gabriel Márquez. ¿Qué? ¿Me vas a matar aquí? En medio de toda esta gente. No lo creo. A ti siempre te importó mucho la gente. Si no perdieras tu tiempo odiándome, tú y yo podríamos ser grandes amigos. Yo no tengo nada contra ti. Tú te atravesaste en mi camino, eso es todo. En el camino de tu espada, de tus colmillos. No. Lo único que me une a ti es esta absurda eternidad. Esa Eva, a quien tienes que echarle la culpa de todos los absurdos de tu vida, a ella, a su ascendencia. Ellos me condenaron. A mí y a ti. Gabriel, yo no busqué esto. Y tú tampoco. ¿Ves? Los opuestos se tocan. Tú y yo somos lo mismo. No. No somos lo mismo. Tú llenaste de sangre tu eternidad. Tú solo. ¡Te equivocas! Yo vine a las Américas con una misión sagrada: evangelizar a los salvajes, servir a mi reina, civilizar territorios, traer la luz a este continente oscuro. Y desde entonces, te has pasado 500 años asesinando a mujeres inocentes. No seas naif, Gabriel. No hay mujer inocente. Las mujeres han sido la perdición de los hombres desde que ese Dios que tú tanto veneras creó el paraíso. ¿O quieres que te hable de Eva, de la manzana, de la serpiente? Eva no tiene nada que ver con aquella mujer. Ella no escogió nacer bajo esa estirpe. Tu venganza no tiene ningún sentido. No sabes lo lejos que estás de la verdad. A mí no me mueve la venganza. Me mueve el poder. Se acaba con esa maldita estirpe. Se acaba nuestra prisión. La luz del sol no nos hará más daño. Ni las cruces, ni las estacas. ¡Poder! Poder, Gabriel. Poder. Es mucho más excitante que el amor. Tú y yo juntos, Gabriel. Sin sufrimiento, sin dolor, sin atadura, sin debilidades. Y con poder. Con poder absoluto por los siglos de los siglos. ¿Te imaginas volver a caminar de día, sin escondernos, sin miedo? La inmortalidad, Gabriel, la verdadera, tú y yo, nuestra especie, reinando absolutamente y para siempre. Y los seres humanos, esa raza fushi, asquerosa, inferior, convirtiéndose en lo que son, en ganado. Adorando a sus dioses simplistas. Come, Gabriel. Tantos años de ayuno no le hacen bien a nadie. El hambre no es pecado, Gabriel. ¿Qué diferencia hay entre comerse un cordero a comerse esta belleza?